salutaris hostia, quae celi pandis hostium, bella premun hostilia, da robur fer auxilium. Unitrinoque domino, sit sempiterna gloria, quibitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Vamos a orar hoy por todos los que están sufriendo, los enfermos, las familias que han perdido un ser querido, aquellos que han perdido el trabajo, aquellos que están padeciendo hambre y necesidad, por los médicos, las enfermeras, los enfermeros, por todas las autoridades y las decisiones que tienen que tomar, buscando siempre el bien común. Y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos sostenga en la fe y en la esperanza, y experimentemos también la cercanía maternal de la Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado.
vamos en esta primera parte de la oración, como de costumbre, a rezar el Santo Rosario, acercándonos al corazón de nuestra Madre, para que ella a su vez nos acerque al corazón de Jesús, para que podamos, desde la fe de María, contemplar hoy los misterios luminosos. En el primer misterio luminoso contemplamos el bautismo de Jesús. Señor, ayúdame a buscar el reino de Dios y su justicia cada día, y que lo encuentre siempre revelado en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. En el segundo misterio luminoso contemplamos las bodas de Caná. Señor, por mi oración y mis acciones, que yo te ayude a manifestar el reino de Dios como lo hizo María.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Tercer misterio, la proclamación del reino de Dios. Señor, dame la gracia de la conversión de vida, cada día, que seamos cristianos de verdad, cada día más auténticos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Cuarto misterio, la transfiguración de Jesús. Señor, por encontrarte en la oración y los sacramentos, que yo sea fortalecido para vivir los momentos difíciles de la vida con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. Señor, con la Eucaristía como centro de nuestra vida, que la Iglesia manifieste tu paz y amor a este mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Vamos a rezar juntos a nuestra Madre, pidiéndole que interceda por las necesidades del mundo entero. La salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a meditar en la necesidad que tenemos personal y comunitariamente de vivir el arrepentimiento y la conversión y la lucha frente a las tentaciones. Comencemos esta meditación con un canto. Y así yo siempre tu rostro con ardor, dame fuerzas para la búsqueda, Señor. Tú que hiciste que te encontrara, tú que me has dado esperanzas de conocerte mejor. Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte. Que ansíe yo siempre tu rostro con ardor, dame fuerzas para la búsqueda, Señor. Tú que hiciste que te encontrara, tú que me has dado esperanzas de conocerte mejor. Ante ti estoy firme y débil, Señor, sáname de todos mis pecados y confirma mi firmeza. Que ansíe yo siempre tu rostro con ardor, dame fuerzas para la búsqueda, Señor. Tú que hiciste que te encontrara, tú que me has dado esperanzas de conocerte mejor. La paz, Señor, ya llegó a mi corazón, no he sido yo, ha sido tu bondad la que sin mirar mis pecados me dio tu gracia y con ella tu paz. Que ansíe yo siempre tu rostro con ardor,
Dame fuerzas para la búsqueda, Señor. Tú que hiciste que te encontrara, tú que me has dado esperanzas de conocerte mejor. Del Evangelio según San Marcos. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, lanzando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres». Juan Bautista fue llamado a predicar el arrepentimiento y así preparar el camino del Señor. Cuando cumplió su misión, fue arrestado. Y entonces Jesús comenzó a proclamar la buena noticia, el Evangelio de nuestra salvación. Decía: «El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva». Jesús comienza su predicación exigiendo el arrepentimiento. Es lamentable ver cómo solo se predica el arrepentimiento en algunas fechas o momentos, en la Cuaresma, o cuando escuchamos este Evangelio. Pero el llamado al arrepentimiento es un mensaje vital para todo el pueblo cristiano, especialmente en este tiempo de crisis que nos ha tocado vivir. Sin el arrepentimiento estamos lejos del reino de los cielos. En algunas traducciones modernas de la Sagrada Escritura se ha cambiado la palabra arrepiéntanse para suavizar su impacto. Sin embargo, sin arrepentimiento no hay verdadera conversión. El arrepentimiento y la conversión son procesos constantes que duran hasta el último día de nuestras vidas. No podemos quitarle la radicalidad a las palabras del Señor. No podemos dejar de hablar del arrepentimiento y hablar simplemente del cambio o la tolerancia. La petición de Cristo es que nos arrepintamos, que rechacemos y aborrezcamos el pecado, que lo reconozcamos a Él como el Rey que ha venido a invitarnos al reino de los cielos, que creamos en su palabra y que esa palabra sea la luz que ilumine todas nuestras decisiones. Jesús decía: «El reino de los cielos padece violencia y solo quienes se hacen violencia lo conquistan». Tenemos que hacer violencia a nuestros sentidos para vencer la carne, violencia a nuestro amor propio
para ser más humildes. Violencia al materialismo, al consumismo, a la vanidad, a todo aquello que es efímero. El camino del arrepentimiento supone dejar atrás nuestra vida de pecado, querer buscar al Señor en medio de nuestro pecado es engañarnos, porque Él es la verdad y a Él no lo podemos engañar. El arrepentimiento es una decisión permanente que debemos tomar y que implica lucha, esfuerzo, combate espiritual. Es el mejor camino para prepararnos y estar listos para el momento de la muerte. Es la mejor preparación para la vida eterna que el Señor Jesús ha venido a ofrecernos como un don. Los discípulos escucharon la llamada del Señor, dejaron todo atrás, lo siguieron y se convirtieron en apóstoles. Nosotros debemos escuchar la voz del Señor, también dejar atrás el pecado y convertirnos en pescadores de hombres, anunciando su mensaje. Concédeme, Señor, la gracia del arrepentimiento. Aléjame del pecado, dame la fortaleza para vencer el mundo, el demonio y la carne. Y ahora escuchemos lo que nos dice Jesús. Así como tú escuchaste hoy en mi evangelio, los apóstoles se fueron a predicar el arrepentimiento. Esa es la base de mi mensaje. Yo soy el Señor tu Salvador. Yo salvo a los que se arrepienten, a los que enmiendan sus vidas, a quienes quieren producir frutos de conversión. Mi buena noticia es que si con la ayuda de mi gracia tú cambias, yo perdonaré todos tus pecados. Te traeré de regreso a la vida en el Espíritu. Te invito, pues, a que purifiques tu alma en mi sangre. Con la conversión y a través de un cambio de corazón, yo quiero que tu vida sea una vida llena de frutos abundantes, llena de buenas obras. Yo soy el buen Señor. Quiero que mi mensaje de salvación sea predicado y cumplido. Aprovechen este tiempo de salvación, este tiempo de misericordia, este tiempo de gracia. Vamos a meditar en esta llamada a la conversión a través de un canto.
Dios mío, a ti levanto mi ser. Protégeme y líbrame, Señor, no seré confundido después de tanto confiar en ti. No seré confundido después. Los que esperan en ti nunca serán confundidos, pero lo serán quienes te quieren traicionar. Muestra tus caminos, Señor, instrúyeme en tus sendas, guíame en tu verdad. Enséñame tú, Dios mío y Salvador, todo el día marcho confiado, esperando tus favores, Señor. Dios mío, a ti levanto mi ser. Protégeme y líbrame, Señor, no seré confundido después de tanto confiar en ti. No seré confundido después. Bueno y recto el Señor, al extraviado muestra el camino. Todas sus sendas son amor y lealtad. Al que confía en el Señor, Él enseña su sendero. Su ser en la dicha morará, y la tierra al fin sus hijos poseerán. Mis ojos en Él están puestos, me guarda de la trampa el Señor. Dios mío, a ti levanto mi ser. Protégeme y líbrame, Señor, no seré confundido después de tanto confiar en ti. No seré confundido después. Alivia las angustias de mi vida, Señor, y líbrame de mis penas. Acoge mi miseria y mi trabajo, y perdona mi pecado. Inocencia y vida recta me aguardan, porque espero en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Dios mío, a ti levanto mi ser. Protégeme y líbrame, Señor, no seré confundido después de tanto confiar en ti. No seré confundido después. Del Evangelio según San Marcos. El Espíritu le empujó al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. El Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto y allí permaneció por 40 días. Del mismo modo, el Espíritu nos llama y nos empuja al desierto interior. El desierto del alma no es un lugar físico, alejado del mundo. Es un lugar de recogimiento donde entramos en nuestro interior, entramos en la experiencia de la soledad, muchas veces la aridez del alma, donde tenemos que luchar frente a las tentaciones de la carne, del amor propio y del mundo, donde debemos purificarnos y aprender el ejercicio del silencio,
para escuchar la voz del amado que instruye y guía, que nos invita a la santidad por medio de una entrega total. Así como Jesús fue tentado por el demonio, también nosotros debemos ser tentados. Y así como Cristo venció, así también nosotros tenemos que vencerlo. Satanás nos tienta de muchas maneras, por los placeres del cuerpo, por los deseos del poder, por el honor y la riqueza, pero también nos tienta por la desesperanza, por la tristeza, por el desaliento. Él nos quiere llevar a desconfiar de Dios. Por eso debemos enfrentar las tentaciones como lo hizo Jesús, sin dialogar con la tentación, con la fuerza de la palabra de Dios. Nos dice Jesús: yo vivo en un mundo de luz, belleza, paz y gozo. Desde los cielos contemplo tristemente cómo tantas personas han escogido vivir en la oscuridad y el pecado. Yo he comprado su vida eterna con mi sangre. Y ahora espero que cada uno de ustedes cargue su propia cruz y me siga. Así como yo entregué mi vida por cumplir la voluntad del Padre y por amor a ustedes, así también ustedes deben entregar su vida por los demás. Tenemos un enemigo en común, el demonio. Él está tratando de engañarlos y llevarlos a la tristeza y al pecado. Ustedes tienen que pelear con fortaleza. Y yo les doy mi gracia. Yo les doy mi fuerza para que puedan vencer la tentación. Soporten con paciencia sus ataques, porque él ya ha sido derrotado. Peleen el buen combate de la fe con las armas que yo les doy. Antes de la bendición final, entonamos una canción. Ya y se nubla el camino, porque temo perder las huellas que he seguido. No me dejes tan solo y quédate conmigo. No me ocultes tu rostro, Señor, ilumina mi pobre corazón. No me dejes caer en tentación, haz que reine en mi vida el amor, porque de barro soy yo. Que de barro soy yo, porque he sido rebelde, dejando tus caminos, porque escogí yo solo la muerte y el abismo.
Señor, y quédate conmigo. No me ocultes tu rostro, Señor. Ilumina mi pobre corazón. No me dejes caer en tentación. Haz que reine en mi vida el amor, porque de barro soy yo. Porque de barro soy yo. Vamos a hacer un momentito de silencio y nos disponemos para la bendición final. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, ed anticum documentum, novo cedat ritui. Prestes fides supplementum, sensum defectui, genitori, genitoque, lauses jubilatio, salus honor virtus quoque, sidet benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amén. Les diste el pan del cielo, que en sí contiene todas las delicias. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María.